nosotros no solo aquí en Juliaca, sino también en distintos puntos del país, pero particularmente en Juliaca, primero referirnos las terribles estadísticas que arroja la dinámica represiva del Estado. En principio, podemos señalar las personas asesinadas, que en total son 20 asesinatos, en su gran mayoría con balas de plomo, en su mayoría con armas largas, y en un caso en particular vamos a mencionar que la persona falleció producto de la cantidad de decenas de perdigones que le arrojaron sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces, señalamos esto como una como parte de la dinámica represiva del Estado. También vamos a señalar que vimos en los testimonios de forma reiterada la denuncia de la existencia de francotiradores, incluso en un caso emblemático vamos a señalar que a la persona le entró la bala desde arriba y salió a la altura de la cintura, es decir que tuvo un ingreso en diagonal, lo que habla que el disparo se le habría disparado de una mayor altura, ¿no? Hablamos que los resultados de esta represión ya podemos afirmar, arroja como resultado 204 heridos, por lo menos lo que está hasta ahora denunciado, en la fecha del 9 de enero. Luego, el 9 de febrero, que es el acontecimiento de la población, se moviliza a honrar a sus muertos, a realizar una misa en frente del aeropuerto, donde se había acontecido la masacre un mes anterior. También termina finalmente en un escenario de represión, y ahí hay 23 heridos que se suman a la lista, algunos de mucha gravedad, varios también con heridas de bala de plomo. Dentro de la dinámica represiva vamos a mencionar que en todos los testimonios que hemos tomado, que han sido muchos, la población denuncia la existencia de helicópteros que arrojaban gases lacrimógenos de forma masiva sin atender a la presencia de niños, a la presencia de mujeres, que esto aparte se ha dirigido a la población en general, y junto con el estruendo y las estampidas generadas por los gases lacrimógenos arrojados desde los helicópteros de forma masiva, junto con eso, en simultáneo, el disparo de armas largas contra la gente que se estaba desmovilizando. En estos testimonios que nosotros hemos recogido, se menciona, incluso las familias de las personas asesinadas nos han traído pruebas, los resultados de la autopsia, por ejemplo, en donde se menciona la existencia de proyectiles de corta y larga distancia. En un caso, por ejemplo, se menciona el uso de arma de 9 milímetros. También, como parte de la dinámica represiva del Estado, hemos tomado numerosas denuncias que refieren a la discriminación, a golpes, y la discriminación por la condición de ser indígenas o por la condición de ser campesinos. Muchos de los testimonios refieren que la gente estaba simplemente transitando y grupos de la Policía Nacional han golpeado a mujeres mayores que simplemente estaban pasando, dirigiéndose a su casa, atropellos y gritos refiriéndose a la condición indígena, lo cual habla también de una dinámica que se repite porque, la mayoría de los asesinados, la mayoría de las personas heridas son de condición indígena, son de condición
campesina y son de sectores humildes, muchos que vienen del campo, que han sufrido tremendo atropello. También vamos a referirnos a una situación que denuncia de forma reiterada, inclusive que pone en una absoluta vulnerabilidad a la población, que hay una situación de persecución judicial. Es decir, quien debe, la justicia, quien debe resguardar los derechos de la población, termina iniciando un proceso de criminalización y judicialización en muchísimos casos de personas inocentes que ni saben de qué se los está acusando, digamos, ¿no? También vamos a mencionar como una cosa muy significativa el ataque a las postas de salud. Es decir, los grupos de voluntarios de salud que estaban acompañando las manifestaciones que se estaban desarrollando de forma pacífica, son atacados con gases lacrimógenos, incluso eso da como resultado un brigadista de salud asesinado. En todos estos hechos hay un responsable señalado por todos los testimonios, que es la Policía Nacional del Perú. Voy a dar, estos son algunos rasgos de lo que nosotros hemos identificado como parte de lo que ha sufrido la población en Juliaca, y te voy a dar ahora la palabra a otro integrante de la misión que va a dar cuenta de los casos de forma específica. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Exactamente todas estas familias, todos estos muertos tienen nombre y apellido. Nosotros los vamos a nombrar y vamos a hacer una referencia a algunos casos que revisten mayor significancia, que revisten, son casos más emblemáticos por su brutalidad, por sus diferentes razones. Gabriel Omar López Amanqui, 35 años. Nelson Uber Pilco Condori, 22 años. Rubén Fernando Mamani Muchica, 55 años. Edgar Jorge Huaranca Choquecanca, 22 años. Roger Rolando Cayo Sacaca, 22 años. Marco Antonio Samillán Sanga, 29 años. Yamilet Natali Aroquipa Anco, 17 años. Reinaldo Ilaquita Cruz, 19 años. Cristian Armando Mamani Anco, 22 años. Eder Jesús Mamani Luque, 37 años. Marco Quispe Quispe, 54 años. Elmer Lozano, Hermel Solano Leonardo Huanca, 16 años. Paul Franklin Mamani Apaza, 20 años. Giovanni Gustavo Illáñez Ramos, 21 años. Ever Mamani Arqui, 40 años. Héctor Quilla Mamani, 38 años. Elliot Cristian Arizaca Luque, 18 años. Apaza Jumpiri Bryan, 16 años. Tenemos que decir que de todos estos casos, al menos 13 están confirmados en las autopsias, en las necropsias, que han sido muertos por proyectiles de armas de fuego. Y el resto muerto por producto de la grave represión policial. Algunos de los casos que nos han parecido particularmente emblemáticos, por ejemplo, el joven Marco Antonio Samillán, médico, que el 9 de enero, al enterarse del desarrollo de la represión, acude al auxilio de lo que ya se empezaba a informar, heridos y los primeros muertos, junto con sus compañeros brigadistas de una brigada de salud, establecen una posta sanitaria en la periferia del conflicto y estaban equipados con distintivos, uniformes distintivos, ambos celeste, insignias amarillo fluorescente, bandera, banderola,
con insignias de que correspondía a una brigada de salud. Era muy dificultoso, según los testimonios, no darse cuenta, no identificar que era un brigadista de salud. Al asistir a un joven inconsciente, producto de la represión, se arrodilla y en ese momento recibe un impacto de bala en la cabeza, muere al instante. El caso, por ejemplo, del joven Choquecanca, Edgar Jorge Huaranca Choquecanca, cuatro disparos de fusil. El caso, por ejemplo, de Cristian Mamani Anco, de 22 años, ese joven recibe un proyectil en diagonal que le destruye tres órganos: corazón, pulmón y el hígado. El caso del joven Brian Apaza Jumpiri, tan solo de 15 años, que pasaba por allí, salía de ir, no sé cómo le dieron acá, un cibra, donde había internet, a reunirse con su madre para volver a su casa, recibe un disparo a las 19:40 en la cabeza, 15 años. Como estos, todos hijos, padres, hermanos, hermanas, con una familia que ha quedado terriblemente hundida en el más profundo de los dolores. Nosotros, como Comisión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, queremos decirle al hermano pueblo de Perú, a toda la población de Juliaca, y manifestarle nuestra profunda solidaridad, nuestro fuerte abrazo a las familias y, por supuesto, nuestra firme convicción de ser parte de la visibilización de la verdad y de que esto se conozca en nuestro continente y en el mundo. Muchas gracias. Sí. Bueno, en relación con lo que decían tanto Marianela como Maximiliano, agregar que de los testimonios que recabamos, uno de los elementos fundamentales que nos planteaban las familias era el reclamo de justicia, que haya justicia por lo que pasó, que haya justicia por la masacre, que haya justicia por los asesinatos, que haya justicia por las heridas graves, muchas de ellas que han sufrido muchísimas personas. Y en función de eso, como Misión de Derechos Humanos, como Misión Internacional, estamos realizando un análisis sobre cuál es la respuesta del sistema judicial aquí en Perú en general y particularmente en Juliaca frente a estos hechos de gravedad. Tomamos como elementos hasta el momento los testimonios de las familias de los fallecidos, de las familias y de las víctimas heridos, de los abogados y las abogadas que están representando a esas familias y que también representan a quienes sufren detenciones arbitrarias, y además existe información pública en determinadas medios de comunicación, incluso a nivel internacional. Y preliminarmente, algunas de las conclusiones que podemos transmitirles en esta conferencia de prensa, que luego completaremos en el informe definitivo de la misión, tienen que ver con, en primer lugar, el hecho de que, según nos dicen las propias familias en sus testimonios, o las familias tienen temor a hacer las denuncias por miedo a la persecución posterior, o que si se hacen las denuncias no avanzan. Y estando hoy ya a un mes y tres días de la masacre del 9 de enero, no tenemos no solamente ningún responsable enjuiciado, ningún responsable condenado, sino que ni siquiera tenemos una acusación contra responsables por los asesinatos en la masacre del 7 de enero. Tiene que ver también con elementos que hemos observado en relación con el hecho de que ha sido colocada a cargo de la intervención en este tipo de situaciones la Fiscalía de Investigación Criminal y no la Fiscalía de Derechos Humanos. Es decir, que se aborda una protesta social desde un ángulo criminal y no reconociendo que en realidad lo que está ocurriendo acá es una clara vulneración de los derechos humanos, en particular en el caso de Juliaca, por parte de la Policía Nacional del Perú, según lo que dicen los testimonios que nos han acercado quienes hemos recibido el día de ayer y el día de hoy. Y en ese sentido también poner de manifiesto el hecho de que abogados han sufrido distintos mecanismos de obstrucción al libre ejercicio de su profesión
en la defensa de quienes han sufrido detenciones arbitrarias, incluso algunos de ellos han recibido amenazas por el hecho de estar voluntariamente y desinteresadamente defendiendo a quienes hoy están sufriendo vulneraciones a sus derechos, en este caso a la libertad ambulatoria y a tener un juicio justo y un debido proceso. También tenemos situaciones que nos han testimoniado acerca de persecución a los propios heridos y acerca del hecho de que en las fechas alrededor de la masacre del 9 de enero, los heridos directamente en el propio hospital fueron notificados acerca de la apertura de causas judiciales donde se los persigue por participar de las manifestaciones o por estar en las zonas aledañas a las manifestaciones, y muchos de ellos con temor también a realizar las denuncias por miedo a que esta persecución sea creciente. Es decir, que en vez de investigar las responsabilidades sobre los heridos y quiénes han sido responsables de esas graves heridas, los que nos han dado testimonio nos han dicho que por el contrario se está persiguiendo a los propios heridos. Y al mismo tiempo también señalar el hecho de que frente a una protesta social, frente a una protesta popular, frente a una legítima protesta como la que viene protagonizando el pueblo de Perú y el pueblo de Juliaca, lejos de tener un abordaje de diálogo, de tener un abordaje de solución a los problemas que generan la protesta y de dar respuesta a los planteos de la protesta, los testimonios indican una represión que no cumple con los estándares internacionales, ni siquiera con los estándares internos, y que tampoco cumple con los distintos mecanismos jurídicos y judiciales que deberían ocurrir. Donde no existen las órdenes judiciales para que se lleven adelante los distintos hechos de represión, y donde, de hecho, según nos dicen algunos testimonios, la represión habría sido encabezada por la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú y no por los órganos judiciales. Es decir, que de hecho la policía, sin ningún tipo de control judicial, está, según nos dicen los testimonios, estaría acometiendo todo este tipo de violaciones a los derechos humanos. Por lo cual, no, en principio y de forma preliminar, podemos señalar la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas y la necesidad de que a nivel internacional se sepa esta situación y se contribuya a lograr que efectivamente las víctimas, sus familiares, tengan justicia, que puedan tener una respuesta favorable a un reclamo que es un clamor en Juliaca y en todo el país, de que haya justicia por los asesinatos, por los heridos y por las vulneraciones a los derechos humanos. Bien, como conclusiones preliminares de todos los testimonios recibidos hasta el día de hoy, acá en Juliaca por lo menos podemos dar cuenta de que se ha violentado el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y la integridad de la persona. Entonces, este derecho no solo está consagrado en la normativa interna del Estado peruano, sino también en las normativas internacionales, así estando violentado entonces en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 4 y 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También encontramos la violación, ¿sí?, a la protección contra la detención arbitraria que ha sufrido acá el pueblo de Juliaca. Ese derecho se encuentra consagrado también en el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos Humanos. Tenemos también violación al derecho de reunión y al derecho a la petición, ¿sí?, también encontrado en el artículo 21 y el artículo 22 de la Declaración Americana de Derechos, Deberes y Derechos del Hombre y el artículo 15 y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También se ha violado la especial tutela, ¿sí?, que tiene que tener el Estado frente a los niños, niñas y adolescentes que viven en su territorio. Y con ello se ha violentado la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Encontramos también, preliminarmente, que se ha violado el derecho al debido proceso, a la garantía judicial, ¿sí? Y en ello también se ha violentado, ¿sí?, normativas internacionales que son de obligatorio cumplimiento del Estado peruano, ¿sí? Como conclusión, ¿sí?, nosotros podemos ver también que hay persecución a los defensores de los derechos humanos, ¿sí?, abogados, médicos. Esto ha perseguido y han asesinado, como ha contado acá mi compañero, a un médico que ha sido
y ha ido en auxilio a los heridos en la represión del 9 de enero. También tenemos la violación al derecho a las mujeres a vivir una sociedad libre de violencias. Han violentado a mujeres, le han disparado a mujeres en los pechos, han violentado a las mujeres denigrándolas por su condición de nacionalidad, por su condición de mujer. Y hay una falta de acceso a la justicia, como contó acá recién mi compañero Juan. Entonces, como conclusión, podemos decir que Juliaca ha vivido una masacre. Desde el 6 de enero, la Policía Nacional le ha dado un tratamiento de guerra a una población civil que se encuentra indefensa. De la totalidad de los testimonios que hemos recibido, podemos decir que hay una subversión del Estado de Derecho. Porque cuando la Policía Nacional, que tiene que defender a su población, la ataca sistemáticamente en contexto de protesta o en contexto simplemente para amedrentar y atemorizar a la población, podemos decir que ha cambiado el orden, ¿sí?, de la finalidad por la que debe cumplir la policía acá. El Poder Judicial persigue a su población en vez de garantizar, ¿sí?, una justicia reparadora para las víctimas. Por eso decimos en Juliaca, por lo que hemos presenciado a través de los testimonios, se instaló el terror en la población. Acá no se está viendo garantizado este derecho indispensable a la vida. Han vulnerado los derechos más fundamentales y elementales que se encuentran universalmente reconocidos. Nada más por ahora, ¿sí? Dejamos abierto a preguntas si alguien quiere. Me gustaría conocer el contexto del trabajo que ustedes están desarrollando como Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿cuál va a ser el rol que han de cumplir ustedes en estas investigaciones, en acoger, por ejemplo, los testimonios de los familiares de personas heridas o de las personas que han sido muertas? ¿Qué determinación final tendrá estas conclusiones a las que están llegando ustedes? Bueno, primero te hago una aclaración. Nosotros no somos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros somos la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, ¿sí?, formada por argentinos, también está dentro de la misión una norteamericana. Nosotros somos de Organismo de Derechos Humanos de Argentina, militantes de organizaciones sociales, compañeros también congresistas nacionales de nuestro país. Y lo que nosotros realizamos son los testimonios, ¿sí?, de víctimas, familiares o testigos de la represión, los cuales damos un lugar a las víctimas a poder contar su historia, recabamos todo el tema probatorio y nosotros todo eso que estamos haciendo ahora lo vamos a presentar a los organismos internacionales para justamente evidenciar que aquí hay un cambio de Estado de Derecho y que se haga responsable al Estado peruano. Pero esta llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Vamos a presentar. También este informe llega a todos los organismos internacionales y además bueno, acá nos estamos refiriendo a derechos que internacionalmente están reconocidos y que cuando no hay justicia en un determinado país se puede apelar a instancias internacionales para que sí haya una respuesta favorable, en este caso a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido por la criminalidad del Estado, ¿no? Esta misión no está solamente trabajando acá, sino que se ha trasladado también a otros puntos del país, en donde, hasta lo que tenemos recabado hasta el momento, hay una misma dinámica, una misma forma de operar en todas esas localidades. Que puedo mencionarte, nosotros hemos recibido muchísimas denuncias, además de Apurímac, de Andahuaylas, bueno, Ayacucho, Cusco, Ica, por solo mencionarte algunos de los lugares en donde hay un mismo común denominador que es el que hemos mencionado hasta ahora. Bueno, nosotros estamos viendo, primero quiero agradecerles, ¿no?, por las solidaridades que han tenido con la ciudad de Juliaca, que ha sufrido, creo que, la mayor muerte, fallecidos de los todos aquí, son 21 que han fallecido. Bueno, ustedes han hecho una conclusión. Aquí a nivel nacional
parece, creemos, no, tal vez no, que no van a encontrar la justicia correspondiente. Nos vulnera, nos margina, nos minimiza. Entonces, ¿cómo a ustedes podemos acudir? Todo lo que va a haber, creo que no lo va a hacer. Si va a seguir este gobierno, vamos a seguir, si van a seguir los dirigentes, los que están en esta paralización, esta huelga, perseguidos. Entonces, ¿cómo llegamos hacia ustedes? ¿Cómo llegamos para que ustedes, tal vez, a todos los dirigentes, a toda la población, que van a ser seguidos, los heridos, los familiares de los fallecidos, ¿cómo llegamos hacia ustedes? Porque aquí, en nuestro país, creo que no lo vamos a encontrar. Bueno, sobre lo que nos dice, claramente tenemos que reconocer que el tiempo ha sido quizás insuficiente. Esta comisión, como comisión independiente, ha tenido recursos limitados, por supuesto, ¿sí? Y el tiempo ha sido un recurso limitado, entonces seguramente muchas familias van a querer hacer llegar su denuncia. Hay poblados a los que no hemos podido llegar, pero el mail es misioninternacionaldhh@gmail.com y todas las denuncias que no hayan podido ser, o testimonios, en realidad, para ser precisos. Y con material probatorio. Y con material probatorio que de respaldo, pueden enviarlas a este mail. Repetimos así. Repetimos, misioninternacionaldhh@gmail.com, todo junto. Todo junto. Y a partir de escribir en ese mail, las familias que no se hayan, que no nos hayamos podido encontrar personalmente, bueno, vamos a trabar citas para recoger sus testimonios. También pueden escribirnos a las redes sociales de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Donde vamos a publicar todos los resultados de la misión y donde también pueden establecer contacto con la misión. Sí, y una cosita más. El informe que vamos a realizar es público, ¿sí? Cualquier ciudadano peruano va a poder acceder a ese informe donde vamos a relevar toda la información, los testimonios que pudimos recibir y la vulneración de derechos que hubo. Con lo cual, ese informe está a disposición de todos los peruanos y peruanas, ¿sí? Para que puedan también, ¿sí?, lograr ante mecanismos de acá o si lo necesitan también con defensores de derechos humanos de acá locales, poder presentarlo también ustedes mismos como prueba, ¿sí?, para que puedan conseguir el acceso a la justicia que necesitan. No solamente es la población general. Hay medios de comunicación y periodistas también que cumplimos nuestro rol de informar, tal como es. Pero eso nos dice a nosotros, la información que tenemos es que estamos investigando. Ese día el 9, por ejemplo, se tuvo que transmitir informar tal como es. Tenemos que informar, es nuestro rol de medio de comunicación, nuestro rol de ese medio, o digo, como periodistas o comunicadores, hemos cumplido. Pero ahora nos dice que somos asusadores. También ustedes ven eso, el derecho a la comunicación, el derecho a la información de los periodistas y los medios de comunicación y comunicadores sociales. Sobre eso hay que agregar que la gran mayoría de los testimonios que hemos recibido, no solamente aquí en Juliaca, sino en Lima, donde hemos estado al principio, refieren a la falta de información por parte de la prensa nacional. Esto también es un derecho vulnerado, el derecho a la información, el derecho a la verdad, el derecho a saber que tiene la población, de que aquí en Juliaca, como en otros lugares y poblados, se ha cometido una masacre. Todos los testimonios así lo refieren, que ha tenido como responsable al Estado y a las fuerzas de la Policía Nacional. Tenemos que decirle a la prensa que informe la verdad. Bueno, sí, tenemos conocimiento también de que la comisión en su momento intervino o citó también el vecino país de Bolivia, ¿no? Cuando también hubo una crisis similar al país. ¿Qué creen que se encuentra con la crisis actual que vive el país? Digamos, si es más o menos, digamos, la diferencia que pueden encontrar. Sí, nuestra misión, compuesta además por abogados de importante trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la Argentina y que lideran casos
de delitos de lesa humanidad, digo, para referir también a la trayectoria de esta misión. No solo hemos estado en Bolivia, en Bolivia nosotros participamos, acudimos al pedido de la APDH, que es una organización muy importante de Bolivia, para trabajar con la población en Sencata, que vivió una masacre bastante similar a la de Juliaca. De hecho, entre nosotros comentábamos que en aquella ocasión que viajamos a Bolivia, se dio en el contexto de golpe de Estado, ¿no? Trabajamos con la población en Sencata, y realmente vemos bastantes comunes denominadores, porque bueno, realmente la dinámica represiva ha sido muy, muy, muy parecida. Y además comentar acá que esta misión también acompañó a organizaciones de derechos humanos en Colombia, que también en distintos puntos del país sufrió una fuerte represión en el año 2021, y finalmente acudimos al pedido de los organismos de derechos humanos en Ecuador, en el contexto del paro nacional que se vivió hace 8 meses en el país, donde también relevamos graves violaciones a los derechos humanos, que en general podemos señalar con la experiencia acumulada que tenemos, está dirigido a los sectores más vulnerables, más desprotegidos, a los olvidados, entre los olvidados, y que pone de relieve, por supuesto, otro tipo de problemas que tienen que ver con la desigualdad social, con la concentración de la riqueza. Y bueno, y la población que se manifiesta pacíficamente en búsqueda de la ampliación de derechos, y que bueno, los estados no responden en un sentido de procurar resolver esos problemas estructurales para tener un futuro para todas las familias en todo el continente. Nosotros sentimos, para ir finalizando, que el dolor de las y los peruanos es nuestro dolor también. Hemos escuchado testimonios desgarradores, y nuestro compromiso, como se dice en la Argentina, que tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos a partir de nuestra referencia, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en acompañar la justa lucha de las familias por memoria, verdad y justicia. Hace días atrás estuvo en Juliaca, en este mismo local, una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La población ha empezado a desconfiar en razón de que las investigaciones o este tipo de trabajos no ha tenido resultados a lo largo de la historia. Usted acaba de referir de los hechos ocurridos en Colombia a raíz de las manifestaciones. Ahí, en los 4 años de gobierno que tuvo Uribe, se han registrado más de 80 muertos. En Bolivia, por el año que estuvo Yanine Yanis, se han registrado 35 muertos. En el Perú, en estos menos de 2 meses que ha asumido la señora Dina Boluarte, tenemos más de 60 muertos. ¿Pero qué resultados son los que tenemos de los países de Colombia, de Bolivia, que han venido desarrollando este tipo de trabajo? Bueno, en todos los países, todos los países, primero asumen el informe, en el caso nuestro, de nuestra misión, como fuente de pruebas para avanzar en los procesos de condena y de justicia hacia quienes son responsables. En cualquiera de estos casos siempre hay responsables materiales y hay responsables que son políticos. Entonces, puedo decirte que en el caso de Bolivia, el gobierno asumió el informe de la misión argentina como parte de la prueba para iniciar los procesos de denuncia hacia quienes tomaron el Estado de forma democrática, ¿no? Y lo mismo en el caso de Colombia, no solo el nuevo gobierno, sino también los organismos de derechos humanos de Colombia lo asumen como parte de la prueba y de la sistematización de lo acontecido en el país, ¿no? Que en todos los lugares ha sido de forma extensiva y con el mismo modo de operar, digamos, de las fuerzas
de seguridad de los distintos estados. Por supuesto, nosotros consideramos que los organismos internacionales formales debieran actuar con mayor celeridad. Por ejemplo, la CIDH. Nosotros en Colombia llegamos antes que la CIDH. Antes que la CIDH. Y la gente clama por justicia y los organismos internacionales formalmente reconocidos para actuar, que tienen los alcances todas las medidas para proteger a la población, tienen que actuar, ponerse al servicio de la gente y actuar con celeridad. Nuestra mirada es que los organismos internacionales muchas veces tienen otros tiempos que son muy difíciles y muy tiempos distintos, perdón, distintos a las urgencias que marcan las injusticias que vive la gente en general. Una pregunta aquí, por favor. Me preguntaba sobre todo sobre los obstáculos o limitaciones que han encontrado durante el trabajo que han venido realizando en el país. Me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo les han recibido el trabajo que ustedes hacen las autoridades del Perú, ¿no? Empezando desde el poder ejecutivo, yéndonos un poquito más hacia las fuerzas policiales, ¿no? Los que de alguna manera lideran esas instituciones. ¿Han tenido algún tipo de obstaculización, algún tipo de limitación, de repente el acceso de ciertas informaciones, de ciertos datos? Quisiera saber un poco sobre eso. Sí, le respondo. Dale. Terminamos con esta pregunta porque tenemos que terminar y nos tenemos que retirar. Nosotros hemos cursado los pedidos de reunión formal a los distintos organismos del Poder Ejecutivo y hemos explicado públicamente además que nuestra misión estaba a disposición para reunirse con todos los actores involucrados en la situación sin ningún tipo de limitación. Mañana la conferencia de prensa que vamos a realizar en Lima con las conclusiones preliminares de toda la misión vamos a informar de todos los resultados, incluyendo la pregunta que usted nos hace, pero en principio le puedo responder que hasta el momento no hemos recibido respuesta formal de parte de ninguno de los organismos del Poder Ejecutivo. Solicitamos las audiencias desde la señora Boluarte hacia abajo e incluyendo también a las autoridades del área de justicia y del área del interior que también tienen vinculación directa con la cuestión de los procesos judiciales y con la cuestión de la actividad de la Policía Nacional del Perú. Hasta el momento no hemos recibido respuesta. Y sí hemos tenido en una de las situaciones, en uno de los lugares, en una de las reuniones que tuvimos en el local de una de las organizaciones, fuera de la organización, presencia intimidatoria de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Más allá de eso, no hemos recibido de parte del Ejecutivo actual tampoco ningún tipo de entorpecimiento. Sí, hemos recibido tampoco.